Pues las autoridades investigan las graves denuncias expuestas por parte de campesinos tulueños, quienes aseguran que disidencias de grupos paramilitares estarían haciendo exigencias económicas. Según el secretario de Gobierno Carlos Octavio Quitián, las autoridades descartan que los últimos hechos violentos en el municipio y en la zona rural, así como las amenazas a algunos campesinos, sean de parte de autodefensas. Está relacionada al ajusticiamiento que como Autodefensas Unidas de Colombia hicieron presuntamente de un líder social en el municipio de Tuluá. Eso también lo desvirtuamos de manera tajante porque ya la investigación avanza en tres sentidos donde descartamos que hayan sido las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Qué se definió? Es que efectivamente estas amenazas pueden obedecer a delincuentes al interior de establecimientos carcelarios que vienen haciendo estas exigencias. Hoy ya tenemos identificado uno de ellos que posiblemente sea una de las autoras donde no solamente se profieren las llamadas, sino que es la que recibe como tal el dinero. Y nosotros descartamos de manera tajante que sean precisamente Autodefensas Unidas de Colombia, que hoy no tenemos en la región, sino que obedecen precisamente a delincuencia común, pero muy especialmente a bandidos que ya están tras las rejas y que quieren seguir ocasionando temor a nuestros campesinos. ¿Qué manifestamos nosotros? Es que invitamos, como lo hicimos efectivamente ayer, es que las denuncias las tiene que conocer la Fiscalía para que inmediatamente se establezcan las investigaciones, se establezcan las medidas de protección por parte de la Policía Nacional y del Ejército y, lógicamente, garantizar todas las medidas de seguridad para que nuestros campesinos continúen desarrollando sus actividades agrícolas sin el temor de ser coaccionados precisamente por estos delincuentes que estamos totalmente seguros son extorsiones que se hacen de establecimientos carcelarios. Ante la sospecha que se puede tratar de amenazas desde centros carcelarios, las autoridades adelantan operativos con el INPEC para dar con la pista de estos delincuentes. Afortunadamente, en este caso no obedece los traslados, sino es la ubicación de elementos tecnológicos al interior de los establecimientos carcelarios. Y uno de los indicios precisamente es que se puedan estar haciendo desde la cárcel, incluso no de la región, desde Picaleña, que está ubicada en el departamento del Tolima, y que desafortunadamente hoy la base de datos de todo ciudadano casi está en poder de delincuentes. Y aprovechan precisamente la ingenuidad, el temor que puedan generar, y sobre todo el disfraz que utilizan para ser parte de un grupo al margen de la ley. Nosotros hoy seguimos trabajando con el INPEC, allí su presencia también el director del establecimiento carcelario, es para que, ojalá, desde el alto gobierno se tomen las medidas en las restricciones en el tema tecnológico, porque no es posible que desde el interior de la cárcel todavía existan elementos incluso de alta tecnología que utilicen los bandidos para extorsionar a nuestra gente. Y en este caso concreto nosotros tenemos que decirle con claridad a la opinión pública, pero para tranquilidad de los campesinos, esas amenazas no obedecen a ningún grupo al margen de la ley, a las Autodefensas Unidas de Colombia, sino obedecen a delincuentes, especialmente que hoy están tras establecimientos carcelarios.